enviamos desde aquí. No, no estamos pidiendo a nadie. Hoy esto nunca se había visto aquí. Las oficinas, todo lo que hacen en la oficina de los senadores. Ella está recogiendo ahora. Ahí, mira dónde está. Recogiendo ahora. Dale atrás. Señores, no es democracia. ¿Usted cree que era mentira mirando ahí? Velo. Estamos jodidos. El cuento de que se había militarizado el Congreso porque de que se iba a intervenir el Congreso, que se le dijo así a las autoridades de este Congreso, se le dijo que era por esa razón, se militarizó el Congreso y llegamos a creer el cuento. No han podido demostrar en ningún escenario que había ninguna intención de hacer nada en el Congreso y solamente lo han hecho con la intención de crear un estado de sitio en este país para repetir la acción que hizo Santana en el 1844 cuando militarizó este Congreso con la intención de imponer una reelección. Es lamentable lo que ustedes acaban de ver. ¿Ustedes creen que era mentira? ¿Con permiso de quién están aquí, Diony? No me pregunten a mí. Ustedes mismos. El poder político que se quiere imponer en este país. Ustedes mismos lo acaban de confirmar. En un congreso, en la Casa de la Democracia, grabando todo lo que hacen los legisladores, las oficinas de los legisladores intervenidas, todo. O sea, eso es imposible, eso es increíble. Aquí la gente no puede venir, no entra con libertad. Este es un lugar que está secuestrado por el espionaje oficial, por el DNI, por el M1, por el J2, por la Fuerza Armada, por la policía, por los organismos de inteligencia. Quieren impedir que el pueblo se exprese porque quieren secuestrar la democracia. Ustedes vieron hace un momento con drones vigilando a todo el mundo. Lo que se quiere es que la gente no se exprese y atemorizar. Ese estado tiene 2 semanas aquí y eso no puede permitir que continúe. Y nosotros estamos aquí para denunciarlo. Si se quiere introducir una chapucería legal, vamos a ir a los organismos competentes, principalmente al Tribunal Constitucional, pero mientras tanto apelamos al pueblo. El pueblo debe evitar que sucumba la democracia. Estamos haciendo frente al pueblo, aquí nadie respeta las leyes, aquí nadie respeta la institucionalidad. Ustedes lo están viviendo. Ya secuestraron y asaltaron la mayoría del partido. Ahora quieren secuestrar la mayoría del país y así no va a poder ser. Tenían informaciones de que las instalaciones del Congreso Nacional iban a ser ocupadas. Y por eso, de manera responsable, tanto el licenciado Radamés Camacho como nosotros, le solicitamos por escrito, tanto al ministro de Defensa como al director de la Policía Nacional, que reforzara la seguridad de las instalaciones del Congreso Nacional. Y hasta tanto esas circunstancias no desaparezcan, no voy a proceder a dar instrucciones para el retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cumplir, creo, de manera responsable con ese deber, porque ¿qué hubiera sido de mí y de Camacho si a sabiendas del suministro de esas informaciones, de esos importantes funcionarios, no hubiéramos tomado medidas y se puso a la ocupación? Dígame, ¿qué cara hubiera tenido yo o Camacho frente a ustedes, frente a la empleomanía y frente a la ciudadanía, de no haber tomado las medidas del lugar frente a esa información de recibir? Ese era el momento en que Reinaldo Paredes, hace varios días, en las imágenes que nos ha legado esta saga en el Congreso Nacional por la reforma constitucional y la posible introducción del artículo que modifica la posibilidad de una reelección presidencial, donde Reinaldo Paredes Pérez, secretario general del PLD y presidente del Senado de la República, justificaba el cerco militar que por estos días hemos visto. Un cerco que ayer adquiría su mayor dimensión al descubrir los senadores cuando invitaron a los periodistas al techo del Congreso para que vieran los drones que estaban utilizando, drones espías, decían. Ahí vimos cuando comenzamos cómo el senador por Espaillat, José Rafael Vargas, de la tendencia de Leonel Fernández, y el senador por Pedernales, Diony Sánchez, denunciaban esto. Ahí, en esas imágenes que están ustedes captando, resulta que hay un aparato que lo ha identificado Rafael Núñez,
y obviamente ambas tendencias saben de aparatos y de escuchadera porque han sido gobiernos y los gobiernos utilizan y tienen gente, tienen militares, incluso a veces procedimientos apegados a la ley y no apegados también, donde Rafael Núñez denuncia a ese militar que estaba primero, que es un coronel de la Policía Nacional, ahí lo tienen ustedes, y dice básicamente Rafael Núñez que no se trató solo de los drones, no estamos hablando solo de los drones, porque dice que el sistema de intercepción de llamadas telefónicas para escuchar conversaciones, dice el teniente coronel Julio César Cordero, asignado a Dintel de la policía, utilizando no solo drones para grabar desde el Congreso, sino un sistema de interceptación de llamadas última generación transportable, que es israelí, con un costo de $1,300,000. Tiene un segundo tuit donde dice el sistema de interceptación de llamadas telefónicas, escucha conversaciones de los legisladores, fue descubierto en la azotea del Congreso Nacional, tiene capacidad de monitorear celulares de nueva generación al mismo tiempo, en tiempo real, dice él, es un atentado a la privacidad, o sea, en tiempo real, colocan el equipo y pueden interceptar al mismo tiempo e incluso monitorear la señal del Congreso Nacional a los que se conectan con la señal libre de uso que tiene el Congreso, para que ustedes vean. Sobre este teniente coronel que ustedes ven que está denunciando Rafael Núñez, obviamente eso no es una decisión de este teniente coronel. Yo creo que aquí hay muchos militares que están quedando en las patas de los caballos por gente irresponsable del poder político. Cuando usted ve al general Máximo Báez Aybar el otro día discutiendo y le dijeron esto va a tener consecuencias y usted ve ahora a este coronel, pues usted sabe que de ellos no dependen, depende de ellos para nada, ellos están ahí respondiendo a los comandantes en jefe, el comandante en jefe, y obviamente es una orden que están recibiendo. Pero de este teniente coronel Julio César Cordero, he mirado los comentarios, yo siempre miro los comentarios, son muy reveladores. A veces usted se encuentra comentarios de gente que le pagan por hablar, que eso hay muchísimo, de cuentas falsas que tienen 3 seguidores y fuñen más que la que tienen 2,000. Pero también hay gente que conoce y que opina y que usted se da cuenta. Entonces dicen que este hombre es el duro de la inteligencia, le llaman así. Dicen, este es el duro de la inteligencia. ¿Dónde está? Es porque hay una cosa importante, sobre todo el Ejecutivo. Eso veía yo en varios comentarios a través de redes sociales. De hecho, alguien me hacía llegar de ese modo, calificándole como el duro de la inteligencia. Obviamente, el día de ayer, lo habíamos dicho aquí, era un día clave. En un principio se había dicho de la posibilidad de que se presentara el proyecto de reforma constitucional. Eso no ocurrió, no ocurrió en el Senado de la República. Yo creo que el Senado de la República nunca había tenido una transmisión en línea tan vista. Ayer superaba los 2,000 por momento espectadores pendientes de lo que allí se decía, porque aquí las sesiones del Congreso pasan como el que escucha la lluvia caer, que no le hace caso para interpretarla. Pero ayer mucha gente estaba atenta a eso. Entonces, finalmente no ocurrió nada, pero se supone que el viernes sí podría ser introducida. Por eso han convocado a una sesión extraordinaria a los diputados. Hoy vamos a hablar de todo esto, evidentemente, de lo que esto significa. Poner un poco en contexto, porque a esta hora del día eso es lo que corresponde. Ya ustedes, muchos desde tempranas horas de la mañana, incluso ayer, han estado sobre la marcha, pero yo he invitado hoy a un hombre que fue muy conocido en la actividad política, hoy no está militando en ningún partido político, pero ustedes le recuerdan perfectamente, el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, que fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano, del que se separó cuando este llegó a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana con la tendencia de Medina para ir juntos a las elecciones. Fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo y fue presidente del PRD. Así que he buscado una gente que de alguna manera ya un poquito más a la distancia tiene una visión más serena de estos asuntos, que no está en ninguna de las dos tendencias, que tiene una experiencia política, que puede hablarnos de lo que han sido estos procesos en el país, de las tentaciones de la reelección, de la gente que le hace coro a los presidentes, que le celebra los chistes aunque no tengan gracia, de todo lo que pasa y de cómo ve él esto en la democracia. También me interesa la opinión de ustedes e invito a la gente que está a través de nuestro
nuestro canal de YouTube para que lo haga. Puede escribirnos. Yo estaré pendiente de ese chat para integrar las opiniones de ustedes. Recuerden que pueden suscribirse en ese recuadro rojo arriba y que todo el contenido de este programa, que de alguna manera lo que busca es ser una referencia para que quede, porque no estoy trabajando con la última cosa del momento, pues que ustedes puedan participar. Entren en vivo al chat del programa y déjenme sus opiniones. ¿Qué opinan de todo esto? Y me gustaría irlo leyendo junto con la presencia aquí del doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Obviamente hay muchos aspectos, uno de ellos es, por ejemplo, que los sobornos. En este país siempre se ha hablado del hombre del maletín, luego se decía que no era necesario un maletín. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso del Plan Renove se llegó a dar cheques de carpeta, tuve en mis manos esos cheques, que luego los que lo dieron no querían admitirlo. Pero tenemos como en el imaginario colectivo dicen, hay grasa. No se preocupe que ahí hay grasa para eso, usted sabe cómo se hace, lo vamos a hacer de todas maneras, recurriremos a lo que haya que recurrir y todo el mundo sabe que se trata de dinero. Odebrecht ha venido a ponerle una marca, un sello, a una práctica que casi es cotidiana, de modo que no extraña que para un proceso llevado contra la corriente, siempre que se lleva un proceso contra la corriente, la maquinaria que abre, que va limpiando para que ese objetivo se dé, suele ser dinero. Ayer Fidel Santana hizo una denuncia, y yo no sé si son tantos como dice Fidel, pero a nadie en este país le extraña que haya el despropósito de decir que se está dando 70 millones por voto a aquellos que no quieren votar. Ese es un dinero que siempre tenemos que recordar, que todo dinero que se mueve en política lo paga el pueblo dominicano, porque llegamos a la idea de que esa cuenta la pagan ellos. No, la paga el pueblo dominicano, e incluso un empresario cuando va y pone dinero en la campaña de un político está esperando la vuelta atrás y que se lo paguen. Yo siempre le pregunto a los empresarios cuando suelo entrevistarle, cuando usted da 60 millones como supe de uno que dio y lo vi, 60 millones, 50 millones, 40 millones, 30 millones, 10 millones, lo que sea que usted da, ¿usted en qué renglón lo pone? ¿En el renglón de gasto o en el renglón de inversión? Eso va al renglón de inversión, aunque figure en el renglón de gasto ese año, porque por ahí se consiguen contratas, se consiguen favores, se consigue cierta estabilidad y así mucha gente que se enriquece. De modo que todo ese dinero, cuando se habla de pagar dinero para una reforma constitucional, recuerde que esa cuenta la paga usted. Y queda muy mal porque al final, por ejemplo, si usted paga la cuenta en un colmado, se va con un grupo de amigos, usted por lo menos pone el tema, le celebran los chistes porque usted que está pagando. Aquí pasa al revés, aquí son otros y usted paga y se queda sin pito y sin flauta y al final le regalan una cosita de cuando en vez. Y es bueno que la gente asocie esa imagen a la imagen de los contribuyentes del Estado. Nada se mueve, nada se paga, nada se gasta si no es un dinero sudado por este pueblo, por gente que puede tener un puesto más o menos decente, un médico, una enfermera, una profesora, un profesor que se queman las asaduras trabajando todos los días con sueldos de miserias, hasta el campesino cuando sale y tiene que pagar el mínimo impuesto en aquello que come. Ese es el gran problema, que hay un grupo que gasta sin sentido y sin razón para mantenerse y no necesariamente eso va a ir en definitiva en beneficio de una mayoría despojada de todo derecho. Solo hay que ir a un hospital público y meterse en esas filas para ver lo que la gente pasa. Si la gente hiciera esa relación, si la gente se diera cuenta y el pueblo asumiera y dijera, nosotros pagamos la cuenta, y se le mete esa dignidad de aquel que sabe que está pagando, mucha gente aquí estuviese en el Pico Duarte con el pueblo atrás, corriendo. Yo quiero dejarles con Fidel Santana, donde hace esa denuncia en el día de ayer. Todavía no se definía la agenda, todavía prevalecía la idea de que quizás se presentaría una resolución para aprobar la ley, que se aprobaría con una simple, que no necesitaba mayoría calificada, para llamar a la Asamblea Nacional para entonces proceder a la reforma constitucional. Eso no ocurrió, pero cuando Fidel habló, estábamos en ese escenario, un escenario de tensión, porque es una tensión sobre todas las cosas de este país. Le dejo con Fidel Santana, me voy a la pausa después de él y regreso hablando ya con el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Totalmente inusual y la única cosa que lo explica es que introducirían esta tarde en el Senado el proyecto para la ley de reforma, lo aprobarían inmediatamente
y en bola de humo, como dice el pueblo, vendría a la Cámara de Diputados para ser abordado el viernes. En acechanza, porque mucha gente, muchos legisladores no tienen por costumbre estar aquí los viernes, y entonces ustedes pudieron ver que trajeron hasta los enfermos. Hasta los enfermos estaban hoy aquí. Lo trajeron hasta en helicóptero. Y entonces eso lo van a repetir el viernes. A mucha gente, por razones de compromiso previo, no va a estar aquí. A otros, porque han decidido poner por encima sus intereses particulares de la nación, tampoco estarán. Pero todos los oficialistas y sus aliados estarán aquí todos, incluyendo los enfermos. ¿Ya se han comprado votos? Yo sé que están ofertando hasta 70 millones ya. ¿Cómo? Hasta 70 millones están ofertando. Edith Febles, La Cosa Como Es.